Buenas tardes, amigas y amigos. Un inmenso placer, una vez más, poder compartir con usted allí en la intimidad de su hogar o tal vez en su oficina. Desde acá, desde los estudios de Anzoátegui Televisión, primero lo nuestro. Diálogo, el programa preferido de usted, donde se orienta, donde se informa y también se divierte. Hoy tendremos un invitado muy especial. Voy a guardarle el nombre porque en breve se lo voy a dar. Pero tiene que ver con el caso de un lamentable hecho, un asesinato atroz, violación de derecho humano y, por supuesto, una connotación desde Lechería para el mundo, el significado y el resultado del juicio de este caso. Pero antes, primero y como de costumbre, nuestro análisis. Fíjense usted, hay cosas que a todos nos sorprenden. Es verdad, uno se acaba de enterar de algo que no sabía y ¡wow! Es imposible ocultar la expresión de sorpresa. Fíjese que recientemente, en una reunión de los diputados de la Asamblea Nacional con el presidente de la República y otros funcionarios de su gabinete, un diputado le dijo y le reclamó a Nicolás Maduro sobre el uso y abuso de las llamadas alcabalas, en las cuales se convertían en un atropello, en un irrespeto, en una violación de la privacidad y además en un abuso hacia los bienes de quienes transitan por determinadas vías. Señalaba que del Táchira a Caracas habían unas 30 alcabalas y que el que salía de allá con 100 cartones de huevo llegaba a su destino con 65 cartones de huevo. Y el precio de esos cartones de huevo que se quedaron en el camino, pues para recuperarlo se lo cargaban al precio de los cartones de huevo que sí llegaron, encareciendo los productos. ¿Y dónde se quedaban esos cartones de huevo? ¿O dónde se quedan las auyamas, o la yuca, o los cambures? ¿Dónde se quedan los cauchos, o la leche, o todo el queso que transita y que tiene que obligatoriamente pasar alcabalas? Las 30 que hay de Táchira a Caracas, o las 18 que hay de Caracas a Barcelona. El tema es que en estas alcabalas comenzó una praxis horrorosa de bajar de la mula al que pase por allí. Sí, como usted lo oye. No es lo que usted está pensando. No importa que sus papeles estén en regla. No, que ese no es el problema. No, tampoco eso. No importa que tenga la guía para poder transportar los productos. El tema es que o te bajas de la mula o no continúas. Pero a fin de cuentas, ¿cuál fue la reacción del presidente de la República ante el reclamo del diputado Correa? Adelante, director. He dado la orden. Señora vicepresidenta, usted me garantiza que se eliminen las trabas que se le ponen en alcabalas al pueblo de Venezuela. Vamos a actuar de otra manera. De otra manera, con el 7+7, amable, consciente. Las cosas que no se obtienen con la conciencia, con la persuasión, no se deben obtener con la restricción. Y fíjese usted, se sorprendió el presidente. Ah, eso sí, de inmediato me eliminan esas alcabalas. ¿Cómo es que abusan de la colectividad cuando pasa por allí? Y en verdad, nosotros nos preguntamos, ¿cómo usted, señor presidente, no sabía de este reclamo que en las redes sociales, que por las noticias ha sido diario y continuo de la colectividad? Porque aquí no se salva nadie. El bajón de mula en cada alcabala parece que la convierte en compañía anónima. Pero ojo, es que ni siquiera hay comunicación entre una y otra. Te bajan de la mula aquí y en la que viene también, como si fuese una empresa distinta. Y tomo el tema de empresa porque te cobran como un impuesto, te cobran como algo, no sabemos por qué. A un funcionario al que se le dio la confianza de portar un uniforme, un arma para que custodie los bienes y la vida de la población, ¿por qué actúa así? Y sus superiores, que saben de lo que está pasando, de lo irregular que sucede, ¿por qué no ponen coto a la situación? Se convierten en redes de extorsión a los ciudadanos.
Esto ha sido bastante criticado. Pero usted puede pensar que es una exageración de Gilberto Román, puede ser. Pero veamos algo. A ver, ¿qué pasa si usted, por ejemplo, viene de Maiquetía subiéndose Caracas y viene de un vuelo internacional? A ver, ¿qué le pasaría a usted en una alcabala? Veámoslo. Entiendo por qué. Pero no entiendo por qué no lo tiene que contar. O sea, no, o sea, ¿qué importa si tenemos dólares? 45, o sea, ajá. ¿Qué pasa con esto? Señora, mire, yo le voy a decir algo. O sea, no voy a mal pensar que la estoy atracando ni robando. Simplemente se nos puede cargar esto y punto, así es sencillo. Esto es su teléfono, tiene lo suyo, tranquilamente. ¿Pero por qué? Así es sencillo. Vale, vamos, pues. ¿Te parece? Uh-huh. Dale, pues. Pero ¿por qué no? Pero ¿por qué no podíamos arrancar y ya? Estás loca, Raquel. Queríamos haber arrancado, pero... Tú porque le diste el billete, yo me metí un billete de 10 en la media. Claro, llegas con demás. No robó. ¿Lo grabé todo? ¿Lo grabaste todo? Claro. No lo voy a grabar. Está bien. Y resulta que es un delito cargar dólares, 10 dólares, 20 dólares. No, tiene que dejar. Usted no puede llevar eso, ciudadana. No piense que la estoy robando. No, no, no. No le pase eso por la mente. Pero es que no solamente con el tema de los dólares o la mercancía, sino que en algo que está escaso y que a los señores les interesa. Mire, es que ni los motorizados se les salvan esas alcabalas. También son bajados de la mula. Véalo. Así que paga el país en Venezuela, mire. Así es que son los policías aquí en Venezuela. Paran a los motorizados para quitarle medio litro de gasolina de su tanque de gasolina de la moto. Qué maravilla, ¿ves? Qué chévere. Así es que se gobierna. ¿Está viendo? Qué maravilla. Medio litro de gasolina, si no, no pasa por cada motorizado. ¿Qué les parece? Bueno, pero no crean ustedes que el ministro de la Defensa no se enteró de esto. De inmediato ordenó acciones contundentes. Observen. Policía Nacional Bolivariana, al viceministro de Policías del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que revisemos el asunto de las alcabalas para que se acabe todo este sistema perverso también que se confunde, hacen una masa gris para molestar al pueblo en las alcabalas, en los puntos de control. Comandantes de regiones, pónganse al frente ustedes. Hay una resolución conjunta firmada, yo como vicepresidente sectorial, para que los comandantes territoriales del sistema defensivo territorial tomen control de esto. Resulta que casi 2 años después de haber comenzado la pandemia, descubrieron el agua tibia, la matraca. Eso perverso, como lo llama el ministro, el bajón de mula, el párate a un lado, el dame palo fresco, todo eso que constituye una mala práctica. Ojo, importante, no vamos a generalizar en que todos los guardias nacionales, en que todos los policías, en que todo el que está en una alcabala es deshonesto, en que todo el que está allí va a perjudicar a la ciudadanía. Hay funcionarios de estatura moral que con dignidad ejercen su profesión. Para ellos nuestro aplauso, que recientemente fue el Día del Policía, cuando fue el Día de la Virgen del Carmen. Y de verdad nos sentimos orgullosos del funcionario que en el buen proceder ejerce su función y defiende a la ciudadanía. Pero para esos que matraquean sin vergüenzas, son comparables con el AMPA común y peor, porque a ellos se les dio la confianza para definitivamente honrar y defender al ciudadano. Hasta el próximo análisis. AgriBen, los pioneros en todo para el agro y cría en el oriente del país. Ven y encontrarás los mejores alimentos y medicinas para animales grandes y pequeños, todo para el mantenimiento agrícola y asesoría de calidad. Con los mejores precios al mayor y al detal. Estamos ubicados en Barcelona, Anaco, El Tigre, Maturín, El Rincón, Lechería, donde contamos con un vivero, y Puerto La Cruz con clínica veterinaria y peluquería. Síguenos a través de @agribenca.
momento agradable en un ambiente relajante, visita Baclagua Bodegón Café, donde podrás disfrutar desde un rico desayuno o el mejor café de la zona. También podrás adquirir productos nacionales e importados. Visítanos en la avenida Anzuategui, sector Morro 1 de Lechería. Somos Baclagua, un manjar de cosas buenas. Brillos Salón y Spa, el salón oficial de las marcas Olaplex Ibera Professional y L'Oréal Venezuela. Técnicos especialistas en manicure y pedicure, con esmalte semipermanente y sistemas acrílicos, realza tu belleza con pestañas pelo a pelo, híbridas y volumen ruso, micropigmentación de cejas, microblading y full lips. Estilistas especializados en mechas, balayaje, colorimetría, alisados orgánicos y colocación de extensiones de cabello 100% natural. Síguelos en Instagram, Brillos Salón Spa. Como es, con más de 40 años en Venezuela, dedicada al desarrollo e implantación de sistemas estructurales de acero, innovando con un sistema estructural que se expande en el espacio y en su totalidad. La estructura espacial de construcciones es un sistema ligero, de fácil mantenimiento y montaje, demandando equipos de baja capacidad en su construcción. Como es, ofrece 40% menos peso, 40% más económico y rápida construcción. Somos Como es. Bien, continuamos con mucho más de diálogo a través de Anzuategui Televisión, primero lo nuestro. Recuerde, usted puede interactuar, usted también es protagonista de este programa. El 0414-820-5103, que ya lo van a ver en pantalla en segundos, en instantes, casi casi, ahí viene, muy pronto lo va a ver en pantalla para que usted pueda participar. Allí lo tiene, para que usted pueda, vía mensaje de texto, enviar su mensaje de texto WhatsApp y aquí le vamos a tomar nota y por supuesto vamos a interactuar también su opinión con la de nuestro invitado. ¿Y quién es nuestro invitado el día de hoy? Es un abogado de profesión. Ha marcado un hito como defensor de derechos humanos e hizo propia la causa de un atroz asesinato sucedido el 17 de mayo del año 2017. Y eso fue una protesta en los predios del Peñón El Faro en Lechería. Ahora bien, este invitado que tenemos esta noche tomó para sí esa causa, la llevó hasta el finiquitar todas las instancias judiciales y merece que nosotros podamos tener esa experiencia y que podamos conocer en profundidad qué sucedió, cómo sucedió y cómo finalizó. Esta noche, en diálogo, está con nosotros el doctor, el abogado y defensor de derechos humanos, José Santoyo. José, gracias por acompañarnos en diálogo. Un placer saludarte. Gracias, Alberto, por la oportunidad de tu programa. No, para mí es un placer. Permíteme, por favor, estando acá con nosotros, invitarte un cafecito.
Esto es una maravilla de café, José. Sí, gracias. Oh, mira, te lo confieso. Este café que tú vas a probar, saborear. Esto es demasiado rico. ¡Qué sabroso! ¿Qué café estamos tomando? Usted no lo sabe. Altos Gourmet Café. Esto es una delicia. Esto tiene sabor, tiene cuerpo, tiene dulzura, aroma, tiene todo. Sabia Venezuela. Así que lo invitamos para que lo disfrute. ¿No me colocaron la imagen de Gourmet Café? No puede ser. ¿En serio? Ya nos la van a colocar. A ver. Muy rico, de verdad. Doctor Santoyo, es un placer tenerlo en diálogo. El caso de César Pereira, para ponerle nombre y apellido. Un caso emblemático, violación de derechos humanos, cruel asesinato. Irónicamente, de manos de un funcionario de la policía del estado Anzoátegui, también con el mismo apellido. Bienvenido. ¿Cómo se desarrollaron esos hechos? Gracias, Alberto, nuevamente. En el año 2017, en Venezuela, en Lechería, en el estado Anzoátegui, se desarrollaban varias protestas. César Pereira recibe una herida el día 26 de mayo del 2017 y muere aproximadamente a las 5:45 de la mañana del día 27 de mayo del año 2017. Es de resaltar que en este caso hubo una violación flagrante de derechos humanos, pues recientemente, el día 4 de mayo del 2021, tras 4 años de proceso, el acusado de autos, hoy sentenciado, Hernán Pereira, fue condenado a pagar la pena de 25 años y 8 meses de prisión. Es de resaltar que nosotros en este proceso estuvimos 4 años de obstáculos, de inconvenientes. Incluso el acusado de autos, yo denuncié en varias oportunidades que él tenía que ser ingresado al sector agroproductivo de la cárcel de Anzoátegui, mejor conocido como Puente Ayala, y eso no fue permitido, aunque los tribunales de control y de juicio en sus oportunidades ratificaban la solicitud de ingreso a dicha cárcel, porque para el entonces la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Valera, contactó al director de la cárcel y le dijo que hasta tanto no terminara el juicio, el funcionario no podía ingresar porque prácticamente era un protegido de Iris Valera. ¿Y dónde estaba recluido entonces? Él estaba recluido en un módulo policial en Barcelona, en la avenida Cumanegoto, perteneciente al cuerpo de seguridad para el cual él prestaba servicio. Muy bien. ¿Cómo se desarrollaron los hechos? ¿En qué momento y en qué circunstancia? ¿Y cómo es asesinado César Pereira, este joven? César Pereira recibe un impacto que en principio se pensaba que era de bala, pero cuando él antes de fallecer, él es intervenido en emergencia en el centro médico de Lechería, a él le extraen de su cuerpo, de la región abdominal, una metra. ¿Una metra? Sí. Lo que en criollo llamamos una picha, una metra. ¿Por qué? Porque se corroboró de que el funcionario actuante, Hernán Pereira, manipuló su arma de reglamento, un arma orgánica, un arma que usa proyectiles de goma para que... ¿Una escopeta? Una escopeta, para que los televidentes lo entiendan mejor. Y nosotros corroboramos de que él manipuló el arma y le introdujo unas metras para impactar la humanidad de los manifestantes, y en este caso impactó la de César Pereira. Por eso es que cuando incluso el anatomopatólogo hace deposición en el juicio, alerta al tribunal, le dice que la herida que tiene César Pereira en el cuerpo cuando le hacen la autopsia, uh-huh, es una herida distinta a un arma de fuego. ¿Por qué? Porque no tenía no tenía la forma como digamos la huella que deja el impacto una bala. No era de una bala, sino de un orificio, porque era una metra y esa intraorgánicamente destrozó varias arterias. Y él es intervenido, pero ya a las 6-7 horas, debido a la trayectoria intraorgánica de la metra, él tuvo muchas lesiones y una arteria no la pudieron, aunque la bypassaron con un material médico quirúrgico, no le pudieron salvar. ¿Qué edad tenía César Pereira? César Pereira, cuando fallece, tenía la edad de 21 años. 21 años. ¿Quién era el comandante de la policía para ese momento? El comandante de la policía era el comisario Briceño. El jefe de la comisión era José Luis Array, y el funcionario actuante, individualizado en este caso, era Hernán Pereira. ¿Quién era el gobernador? El gobernador encargado para el entonces era Nelson Moreno, porque en esa oportunidad Aristóbulo Isturiz
sale, no recuerdo el motivo ahorita, de la gobernación, y queda Nelson Moreno como encargado de la gobernación de Anzoátegui. A ver, me gustaría precisar más el ambiente en el que esto se desarrolla. Hagamos algo, veamos un video que parece ser el video evidencia de la participación de este funcionario policial en el delito del que se le acusa. ¿Le parece, abogado? Sí. Adelante, director. Se nos montó otra vez la... Ok, entonces se observa en ese video cómo carga la metra por el cañón de la escopeta, cómo dispara y cómo cae el joven. ¿Qué tanto peso tuvo esa prueba, ese video en el juicio? Ok, no solamente esa prueba. Ese video fue de uno de los condominios que está cerca de la zona. La defensa trató de alegar que había sido manipulado, pero no solamente estaba ese video. Era ese video y varias reseñas fotográficas que a su vez fueron incorporadas al proceso y legalizadas conforme a las normas venezolanas del Código Orgánico Procesal Penal. Pero no solamente el video. Como te lo dije recientemente, habían otras pruebas. Del cuerpo de César Pereira se colectó la metra y la sustancia hemática, la sangre que tenía la metra del cuerpo de César Pereira. Y cuando le hicieron experticia al arma del funcionario actuante Leonel Pereira, se determinó de que en el cañón tenía restos de vidrio, es decir, que sí le introdujo metra. Que la metra salió de allí, de ese cañón. Y no solamente el arma de Leonel Pereira, hubo otras armas que en otros procedimientos serán individualizadas, tenían restos de vidrio. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el 2017, aparte del caso de César Pereira, se corroboró que funcionarios actuantes por Anzoátegui manipulaban sus armas de represión preventiva para impactar y lesionar con mayor gravedad a los manifestantes de lechería en dicho año. O sea, era una práctica común. Sí, señor. Hacer este acto irregular de meterle metra o qué sabe uno que otro objeto. Sí, señor. Lo que pasa es que, digamos, para lamento de todos los venezolanos, César Pereira sí es impactado mortalmente. Ahora, le pregunto, y disculpe si sueno de alguna manera inocente, pero le dejo al aire esta pregunta. Tal vez el funcionario lo hizo con motivos de lesionar menos que con una bala a un manifestante. Me responde el doctor José Santoyo al regreso de publicidad. Ya regresamos. Empaire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. Empaire Keyway Barcelona, tu concesionario de confianza. 16 años de experiencia en el oriente del país. ¿Estás en busca de cambiar de look o mejorar la apariencia de tu cabello? Déjalo en manos de profesionales. En Jorge Barrios Atelier te sentirás en confianza, con las últimas tendencias en coloración y luminosidad. Un trabajo garantizado con productos de calidad internacional. Atención para damas, caballeros y niños, al final de la avenida principal de Lechería. Jorge Barrios, generar, regenerar y crear.
Las fronteras de este mundo han ido desapareciendo. Ya nos hemos acercado al punto de estar a un clic de distancia. Durante 19 años, Grupo Lorin ha evolucionado a la par, dando la mejor imagen y sonido para que tu streaming lo vean y escuchen a lo largo y ancho del planeta. Lorini.net. Más de 3.000 radios y canales de televisión en el continente. Una sola calidad. Lorini.net. Conectando siempre a los mejores. Grupo Lorin. De los deportes extremos, pues ven y vive la experiencia de hacerlo en el mar. En Neveri Kayak podrás disfrutar de un recorrido por el Parque Nacional Mochima y el Complejo Turístico El Morro, con los mejores guías, quienes te acompañarán en todo momento. Neveri Kayak, lo sublime de la naturaleza con lo extremo del deporte. Feria de Hortalizas de la Fundación Mendoza Barcelona. No competimos, damos calidad y servicio. Los esperamos. La manipula es para causar mayor gravedad. Cuando yo me refiero a que este tipo de arma es para reprimir manifestaciones violenta, en este caso la manifestación era pacífica, porque cuando se hizo la inspección técnica en el lugar de los hechos, el CICPC dejó constancia de que en los extremos donde cae herido César Pereira habían cantidades de botellitas de agua. ¿Por qué? Porque César Pereira lo que hacía en la manifestación era repartir agua, darle hidratación a los manifestantes. O sea, que no había una justificación de una reacción violenta con armas de fuego, que por lo demás creo que no sé si son las Naciones Unidas que establecen el tipo de arma y el uso que debe, y la distancia y el tipo de proyectil, dependiendo la proporcionalidad de la fuerza a la que se pretende minimizar. En este caso, de donde estaba Onan Pereira, donde hizo el disparo, donde estaba César Pereira, habían 76,5 metros de distancia y el arma tiene un alto impacto de 300 metros. Y habiendo manipulado las municiones, colocándole metra, prácticamente cae fulminado César Pereira, aun y cuando los médicos en principio trataron de salvarle la vida, no pudieron. Él muere posterior o inmediatamente a la operación. Y yo quiero resaltar algo en este caso, que él sí tuvo toda la intención de cometer el hecho, porque en la reseña fotográfica en el expediente, que esas pruebas fueron legalizadas, le dieron valor probatorio, existe un cordón, lo que llaman un piquete de seguridad de los funcionarios, donde todos están con sus cascos, su escudo de protección policial y con cámaras antigas y todo eso. Y el funcionario se desplaza hacia la mano derecha, adelanta a los que se están protegiendo para disparar. O sea, él sabía perfectamente todo lo que estaba haciendo y la intención que tenía de lesionar a los manifestantes. Estoy obligado a preguntarle esto, abogado. ¿Era una orden ejecutiva hacer eso? ¿Fue iniciativa del funcionario? ¿Es una decisión de grupo? Bueno, yo quiero aclarar algo, y es ley en Venezuela. En Venezuela la obediencia no es debida, sino legítima. Si fue una orden, el funcionario no estaba en la obligación de acatarla. Y si no fue una orden, a todo evento, en cualquiera de los dos escenarios, él sabía lo que estaba haciendo. Como te lo dije recientemente, era costumbre ya de esos funcionarios en el 2017, en el caso propio de los funcionarios de la policía del estado Anzoátegui,
¿verdad?, hacer este tipo de manipulaciones de armas. Porque entre el 26 y el 30 de mayo del 2017, varias armas de funcionarios de Poli Anzuati que le hicieron experticia con motivo del caso de César Pereira tenían restos de vidrio en los cañones. ¿Qué quiere decir eso? Que otros funcionarios, cuando le asignaban ese tipo de armas, también manipularon e introdujeron metras para impactar a manifestantes. Se va al proceso del juicio 4 años, y discúlpeme si no preciso el tiempo exacto, pero por lo menos 2017, 2021, por lo menos 4 años o cerca de ello. Le pregunto, ¿es un tiempo prudente para este tipo de caso? ¿Fue lenta la justicia? ¿Hubo intromisión política para que no se llevara a cabo el juicio como tal? ¿Está conforme usted con la sentencia de 25 años de prisión? Bueno, en el caso propio de César Pereira, hubo demasiadas trabas, obstáculos. Incluso en materia de derecho procesal penal venezolano, las personas que están privadas de libertad y no tienen sentencia condenatoria a los 2 años, ellos pueden solicitarle al tribunal que lleva la causa, bien sea de control o de juicio, si no hay sentencia definitiva, el decaimiento de la medida privativa. ¿Qué quiere decir esto? Que pasados 2 años, si tú no tienes sentencia condenatoria y estás privado de libertad, tú puedes solicitar la libertad por el decaimiento de la medida porque no te han hecho el juicio y no ha terminado. Nosotros desvirtuamos esos hechos, desvirtuamos esa situación, porque en 4 años de proceso nosotros no faltamos nunca en ninguna oportunidad a los actos convocados por el tribunal. Él retrasó el proceso tratando de obtener esa sentencia, pero nosotros desvirtuamos eso. Sí hubo manipulación política porque era diferido o fue diferido en varias oportunidades, tanto en control como en juicio, la audiencia preliminar y en el caso propio de juicio, el inicio del debate oral y público, por razones políticas, como te lo comenté recientemente. Incluso el director del internado judicial 11, Antonio Anzuati, no recuerdo el nombre por el momento, en el 2017 y 2018, me informó de que si bien un tribunal había ordenado el ingreso de Onan Pereira a la cárcel de Puente Ayala, a la cárcel José Antonio Anzuati, mejor conocida como Puente Ayala, no le iban a dar ingreso porque había una llamada de la ministra para el entonces Servicio Penitenciario, Iris Valera. ¿Y actualmente está recluido? ¿Dónde? Últimamente el tribunal, cuando lo sentenció, que pasa a emitir condena, el tribunal tiene un lapso de publicar la sentencia. Ese día nosotros nos entregaron la parte dispositiva, pero la sentencia ya con todos los requisitos es publicada en una oportunidad y ellos tendrán la oportunidad de apelar o no de la decisión. El tribunal ordenó nuevamente el ingreso del funcionario Onan Pereira a la sede de la cárcel, del sector agroproductivo donde están los funcionarios, pero en el expediente no consta todavía que lo hayan ingresado. ¿La sentencia, en cuanto a tiempo, satisface la demanda de la parte acusadora? Sí, porque yo ahí en eso soy muy objetivo. La pena máxima en Venezuela son 30 años, ¿ok? Él es condenado a 25 años y 8 meses por el solo hecho de ser agente primario. ¿Qué quiero decir con esto? Que él no tenía una sentencia condenatoria en otro proceso. Antes de entrar al programa tuvimos una pequeña conversación y te lo comentaba de que en Venezuela, para que exista antecedentes penales, tiene que haber sentencia condenatoria. Si no, esto, no existe el antecedente, ¿cómo? Claro, esto según la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, porque antes del año 99 estaba el Código de Enjuiciamiento Criminal, tú tenías como una valoración social según las entradas policiales. Okay. Incluso había una ley de vagos y maleantes. Correcto. Pero ya eso fue eliminado por el Código Orgánico Procesal Penal. 0414-820-5103. Y fíjense usted, por acá nos dice por lo menos César Matawelsinski: es increíble, cosas raras pasan, en las alcabalas los desnudan. Estos dichos por personas conocidas, pero también muy raro que hasta ahora la oposición hizo un llamado a esta práctica malsana. Todo, al parecer, son arenas del mismo costal. Creo que con respecto al análisis del tema de las alcabalas. Vamos a ver qué mensaje tenemos por acá, doctor. Ajá. Por acá nos dice el señor José Martínez, dice lo siguiente: la Constitución garantiza el derecho a las protestas. ¿Por qué razón reprimirlas? ¿Había una razón? ¿Se presumía violencia? ¿Había antecedentes? ¿Había información de inteligencia para actuar de esa manera por parte de la policía? En este caso no, y como se lo expliqué en parte de la exposición en este programa, cuando el CICPC, en el caso de César Pereira, hace la inspección técnica del lugar, queda corroborado de que había botellitas plásticas de agua, porque César Pereira lo que estaba repartiendo era agua en las manifestaciones, repartiendo hidratación a los manifestantes.
Puerto La Cruz, una ventana al turismo convertido en el segundo cerro de piedra. ¡Wow! Lo dice José Silva, acusa horrible la suciedad. Buenas libres, ¿cómo estás? Soy Nectalí. Viendo el programa, excelente, te deseo mucho éxito. Bueno, muchas gracias. Este programa persigue su participación. Sienta la confianza de hacerlo. 0414-820-5103. Momento de publicidad y ya regresamos. Momento agradable en un ambiente relajante, visita Baclagua Bodegón Café, donde podrás disfrutar desde un rico desayuno o el mejor café de la zona. También podrás adquirir productos nacionales e importados. Visítanos en la avenida Anzuategui, sector Morro 1 de Lechería. Somos Baclagua, un manjar de cosas buenas. Brillos Salón y Spa, el salón oficial de las marcas Olaplex Ibera Professional y L'Oréal Venezuela. Técnicos especialistas en manicure y pedicure, con esmalte semipermanente y sistemas acrílicos, realza tu belleza con pestañas pelo a pelo, híbridas y volumen ruso. Micropigmentación de cejas, microblading y full lips. Estilistas especializados en mechas, balayaje, colorimetría, alisados orgánicos y colocación de extensiones de cabello 100% natural. Síguelos en Instagram, Brillos Salón Spa. Como es, con más de 40 años en Venezuela, dedicada al desarrollo e implantación de sistemas estructurales de acero, innovando con un sistema estructural que se expande en el espacio y en su totalidad. La estructura espacial de construcciones es un sistema ligero, de fácil mantenimiento y montaje, demandando equipos de baja capacidad en su construcción. Como es, ofrece 40% menos peso, 40% más económico y rápida construcción. Somos... Si estás en la búsqueda de materiales eléctricos, cables, transformadores e iluminación, en Suministros Eléctricos y Mecánicos Oriente, Semorca, lo encontrarás, donde recibirás la mejor atención especializada en materiales de alta, media y baja tensión. Semorca, todo en materiales eléctricos. Agromarín Compañía Anónima. Es una empresa venezolana dedicada a la comercialización de ventas de motores fuera de borda marca Suzuki. Te ofrecemos cortagramas, desmalezadoras, motosierras, bombas de agua, implementos de pesca como redes, anzuelos, nylon, entre otras. Somos una empresa con más de 10 años en el mercado ofreciendo la mayor variedad de repuestos originales y genéricos. Aceptamos distintos tipos de pago, efectivo, débito, crédito y transferencias bancarias. Estamos ubicados en el casco central de Lechería, calle 4, sector La Caleta. Si deseas contactarnos, nos puedes ubicar a través del teléfono 0414-801-0272. De igual forma, a través de nuestro correo electrónico agromarinesa@hotmail.com. Ven, te esperamos.
momento agradable en un ambiente relajante, visita Baclagua Bodegón Café, donde podrás disfrutar desde un rico desayuno o el mejor café de la zona. También podrás adquirir productos nacionales e importados. Visítanos en la avenida Anzuategui, sector Morro 1 de Lechería. Somos Baclagua, un manjar de cosas buenas. ¿Qué tan ejemplarizante puede ser el caso de justicia con el asesinato de César Pereira? Quiero ser autorreferente, ¿no? Pero acá nosotros tuvimos 4 años de trabajo, de lucha, y no hicimos más que lo que era la representación de fondo como acusador, representando a la víctima indirecta, la mamá de César Pereira, Zulimar Villegas, y nosotros en varias oportunidades hicimos, aparte del trabajo legal, el trabajo comunicacional de denunciar las irregularidades, difundirlas y documentarlas, para tenerlas como herramienta y a todo evento, si no se lograba la sentencia condenatoria, tener todos los medios probatorios legales para corroborar la participación del funcionario en el homicidio, como en efecto lo hicimos. Decir ahorita que hubo o no justicia, yo me siento de alguna manera complacido, satisfecho con la decisión. ¿Por qué? Porque eso era lo que se buscaba, una sentencia condenatoria. Desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista legal, llegó a fin o a término legal lo que era la culminación del juicio con una sentencia. De que las partes puedan apelar o no, esas son ya cuestiones de derecho y de fundamento de las partes, de que quieran apelar o no. Pero el resultado se obtuvo, que fue una sentencia condenatoria. ¿Puede ser un escarmiento para los funcionarios policiales saber que sí les puede tocar la justicia por violar derechos humanos? Claro, porque de alguna manera este hecho fue muy notado, no solamente en el estado de Anzoátegui, sino en el país, en Venezuela, e internacionalmente. Y ellos saben, como funcionarios, como hace poco te lo expliqué, de que en Venezuela la obediencia no es debida, la obediencia es legítima. Ningún funcionario puede declarar o argumentar de que recibió una orden de su jefe superior inmediato de cometer tal delito, porque hay lo que se llama en materia penal venezolana la individualización de las participaciones para determinar responsabilidades penales. A través del 0414-820-5103, por acá, bueno, nos saluda José Martínez, vicepresidente del Comité Estudiantil de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho en Barcelona. Un saludo para ti, José. También por acá nos dice un televidente: mi pana, felicito tu programa y la justicia para lo justo. Es José, el turco las empanadas. Bueno, José, no se diga más. Gracias por estar en sintonía. A ver, doctor José Santoyo, una situación es el tema que en aquellos gobiernos que son opositores, sean regionales o municipales, no solamente le han montado protectores, sino que intervienen las policías como tal. Creo que de manera inédita, la única policía que ya casi al término de los años de gestión, en el caso del alcalde Manuel Ferreira Lechería, es al que le han devuelto la policía municipal. ¿Qué significado tiene esto? ¿Por qué le quitan las policías a los nuevos gobernantes? ¿Y cómo se intervienen y recontraintervienen a sí mismos? Porque eso tiene un tiempo perentorio, entonces vuelven a intervenir a sí mismos. ¿Subsisten las causas por las cuales intervino? ¿Es un tema político, es un tema realmente de seguridad? El tema de las intervenciones de las policías es de gran preocupación. Primero porque en el 2017 la policía de Urbanía fue intervenida por un lapso de 6 meses, porque supuestamente en el gobierno ejecutivo del alcalde Gustavo Marcano, esa policía violaba los derechos humanos. Cuando electo en el 2017 Antonio Barreto Sira, gobernador de Anzoátegui, inmediatamente le interviene en la policía. ¿Por qué yo considero estas intervenciones ilegales, Gilberto? Y más aún, uh-huh, en el caso propio de la policía del estado de Anzoátegui, porque ellos fundamentaron esa intervención en violaciones flagrantes de derechos humanos. Y es como tú hiciste el análisis al iniciar este programa. Si tú interveniste en unas policías porque violaban derechos humanos y tienes cuatro años con ella intervenida, ¿qué quiere decir? ¿Que ahora en tus manos siguen violando los derechos humanos? No tiene sentido. Y se justifica reintervenirla. Y se justifica reintervenirla fuera del acto y fuera de ley. En el caso propio del municipio de Urbaneja, acá en el estado de Anzoátegui, si bien el alcalde
informó de que fue recuperada, no está con claridad los términos y las condiciones en que fue, porque la Gaceta Oficial, de fecha 21 de junio del año 2021, determina de que tienen que esperar la Junta Interventora con una comisión de enlace que manden del Ministerio, junto al Ejecutivo, el alcalde en este caso, la entrega y la designación del director. Entonces, por eso es que todavía yo considero que no se ha materializado la entrega como tal de la policía. Ok, ok. Ahora bien, doctor Santoyo, el tema de derechos humanos y la propensión a violarlos por parte de muchos funcionarios, ¿está fallando la formación académica de los policías como tal? ¿Se ha perdido el control en la calidad, selección del ingreso de funcionarios? Porque si tú vas a usar un arma y sabes que puedes matar, que puedes asesinar a alguien, caramba, o sea, lo haces de manera exprofesa, sin remordimiento alguno, sin temor a consecuencia alguna, ni temor a Dios. ¿Qué tipo de funcionario tenemos cuando hacen eso? No todos los funcionarios actúan ilegalmente, no todos los funcionarios, hacen procedimientos ilegales. Sin Hay duda. Funcionarios de realce, de estudios, de mayor conocimiento. Pero acá, cuando hablan de la UNES, de ciertas universidades que funcionan en Venezuela como funcionarios policiales, no hay un control para el ingreso o evaluaciones preventivas para el ingreso a que sea formado como funcionario. Yo estudié en un liceo militar, en el Liceo Militar José Antonio Zoratín en Puerto Píritu, y habían pruebas de admisión y pruebas de todo tipo, lo llamo, en el sentido de... Psicológica, de todo tipo. Visual, odontológica. Entonces, por eso es que muchos ciudadanos a veces se sorprenden cómo una persona está detenida por cualquier delito y a los 3 meses es funcionario policial. ¿Dónde está la evaluación? ¿Dónde está la depuración? ¿Dónde están esos mecanismos preventivos para tener el control académico de los estudiantes que quieren ser funcionarios policiales? Ya estamos a escasos minutos de culminar nuestro programa y me parece meritorio preguntarle. El propio gobierno, el presidente Nicolás Maduro, está en la picota, es decir, próximos a determinadas decisiones en la Corte Penal Internacional. Se habla de que este viernes 23 de julio podría haber una definición si va a juicio, incluso autoridades nacionales del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Comentario breve al respecto. Bueno, hemos visto insistentemente al fiscal Tarek William Saab tratar de consignar los documentos que en su oportunidad le solicitó la fiscal de la Corte. Esperemos el día viernes, hubo cambio de fiscales, okay, y en el caso propio de Venezuela, a mí me llama poderosamente la atención porque incluso Tarek William Saab ha alertado la ilegalidad o la forma ilegal como operan las alcabalas en Venezuela. Recientemente yo estuve en la ciudad capital, y acá en el estado de Anzoátegui, de Boca de Chire a Barcelona, que es la ciudad capital de Anzoátegui, hay entre 7, 9, 10 alcabalas, ¿no? Pero a mí me llamó poderosamente la atención que en el tramo de la autopista nueva, entre Píritu, Puerto Píritu y Barcelona, los funcionarios policiales en esa última alcabala te dicen que no tomes como vía la parte de la autopista, sino lo que llaman la carretera vieja, porque por allí están robando mucho a los ciudadanos. Entonces, mi pregunta es, a Padrino López, a Nicolás Maduro, que creo que se sorprendió ahorita con el tema de las alcabalas, si tienen 10 puntos de control de paso ilegales, porque eso no tiene razón de ser, y hay a 50 metros robos, ¿qué sentido tienen esas alcabalas? Y con esa pregunta le damos las gracias por habernos acompañado, doctor Santoyo. Gracias por haber venido al diálogo. ¿Se compromete una nueva visita? Sí, cuando gusten. Pues muchas gracias. Amigas y amigos, llegamos a la parte final del programa. Gracias por su participación. Gracias por dispensarnos una hora y su corazón para nosotros acá en Anzoátegui Televisión, Primero Lo Nuestro. Esto es diálogo y el próximo lunes es la cita. Nos despedimos con nuestro proverbio de siempre. Vamos a preocuparnos menos, pero a ocuparnos más. Buenas noches. Soy María Enis Romero.
Quintero y esto es Anzuategui Opina, la vitrina informativa del acontecer regional, nacional e internacional. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana por Anzuategui Televisión, primero lo nuestro. Pequidem, en equipo con los gobernadores y protectorados del país, impulsa las expoventas de fertilizantes, de la mano con los productores.